Hace unos días Viridiana Ríos escribía algo que para muchos de quienes seguimos a la 4T es evidente. La transformación que ha vivido Iztapalapa es tangible y un modelo a seguir para otros municipios del país. Lo que antes era una ciudad famosa por su inseguridad gris y abandonada por la autoridad, hoy se ha llenado de espacios para la gente. Entre otras cosas, las famosas utopías, centros comunitarios gratuitos, hoy le otorgan actividades de primera a todas las personas y no solo a quienes pertenecen a la clase alta. Desde escuelas de música, albercas, hasta centros de lavado, hoy la alcaldía de Iztapalapa se siente y se vive distinta. El cambio, liderado por la morenista Clara Brugada, no se ha hecho con botes de basura de 18 mil pesos ni con un presupuesto multimillonario. Millonario. Lo que ha hecho el gobierno local es cortar intermediarios que muchas veces implicaban sobrecostos y corrupción y facultar al gobierno local para hacer lo que debería de hacer por ley, mejorar ellos la ciudad. Hay mucho que aprender de Iztapalapa. Los alcaldes de nuestra ciudad harían bien en tomar notas sobre cómo transformar sus municipios con trabajo y no con pleitos mezquinos. Hoy Iztapalapa simplemente es Iztapaguapa.